Nuestro punto de partida para llegar a las Lomas de Lúcumo será el Puente Primavera en la Panamericana Sur. Desde ese punto tomaremos los carros que van para San Bartolo, pero se debe bajar en el cruce de Pachacamac. El trayecto dura aproximadamente 50 minutos y el costo del pasaje es 4 soles. Llegar al cruce de Pachacamac, desde ese punto se deben tomar colectivos que van para Quebrada Verde. El trayecto dura aproximadamente 10 minutos y el costo del pasaje es 3 soles. El colectivo nos dejará a unos metros de la zona de ingreso de las Lomas. En el lugar hay diversos puestos de venta de comida. Las Lomas de Lúcumo atienden los sábados, domingos y feriados. De lunes a viernes es con previa reserva. El costo de ingreso a las Lomas de Lúcumo es de 10 soles los adultos y 5 soles los niños. El lugar cuenta con servicios higiénicos. Las Lomas de Lúcumo se encuentran ubicadas en el centro poblado Quebrada Verde del distrito de Pachacamac. Al iniciar el recorrido se pueden observar los animales de los pobladores del lugar. En el lugar también hay tiendas donde venden leche, yogur, helados y sus derivados. Todo el camino que conduce a las Lomas de Lúcumo se encuentra debidamente señalizado. La primera parte del trayecto es plana, luego inicia la subida. Para realizar el recorrido por las Lomas de Lúcumo se recomienda venir con zapatillas adecuadas. En las Lomas está prohibido el uso de parlantes o reproductores musicales. En el lugar se puede observar diversas formaciones rocosas y pinturas rupestres.
Lomas de Lúcumo cuenta con un ecosistema aproximadamente de 150 hectáreas. La mejor temporada para visitar las lomas es durante los meses del invierno, ya que en estas fechas se puede observar el verdor del lugar. A mitad del camino de subida se ubica el primer mirador de las lomas. Lomas de Lúcumo cuenta con dos circuitos para recorrer, uno más largo que el otro. La ruta corta de las lomas se puede recorrer aproximadamente en 2 horas y media y la ruta larga se puede recorrer aproximadamente en 4 horas. En la ruta corta se camina por las lomas hasta llegar a la parte superior. En la ruta larga se camina por las lomas hasta cierto punto, luego se debe bordear el sendero hasta llegar a la parte superior. Desde la parte superior de las lomas se puede observar una hermosa vista panorámica del distrito de Pachacamac. Y diversas formaciones rocosas. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.